tal, amigos televidentes de TVS Canal 13 y su programa Puruacuna Pacausarino y de Intivisión? Nosotros nuevamente estamos con ustedes con importantes reportajes desde el quehacer cultural de la provincia de Chimborazo. Mari, bienvenida. Y pachani mashihuan, ayichishi mashikuna tukuikuna kai ankirikurita rikukukuna kikinkunapish ayishamushka kangichi. Puruacuna Pacausarino y suma rikuikunawanka y ñukanchi yankanahuasimantami kikinkunapan mantigramuchi. Chimborazo markapak suma rikuikunawan. Así es, amigos televidentes, luego de estar un mes en las diferentes iglesias evangélicas de la provincia de Chimborazo y también hacer lo que es la cultura, la tradición, el credo religioso que tiene cada una de las iglesias, hemos estado nosotros realizando estos importantes reportajes, Mari. Shinamikan mashikuna kay tutapika sumarikuykunatami charinchi ñukanchi Chimborazo marca ocupa, shinallatak purikunata, parlaykunata, hasta huancarin salmista inspiración divina paypish ñukanchiwanmi kaypinika. Así es, amigos televidentes, para esta noche tendremos la presencia de un salmista inspiración divina y de la misma manera importantes reportajes con las instituciones de la jurisdicción bilingüe. De esta manera nosotros damos inicio con nuestro programa. ¿Qué tal, amigos televidentes de TVS Canal 13 y su programa Intivisión? En nuestro segmento de Ñukanchi Kikunapak Takikuna tenemos también la presencia de varios salmistas que semana tras semana lo venimos realizando y también la visita que hemos realizado a las diferentes iglesias de la ciudad de Riobamba y también estamos ya en las iglesias y en las diferentes comunidades. Pues en esta noche también tenemos sorpresas y que también nos acercamos ya a las fiestas de la ciudad de Riobamba, que también va a celebrar sus fiestas tan importantes, las fiestas navideñas. De la misma manera, también nos vamos acercando ya a celebrar una fecha tan importante para todos, el Día de la Madre, y también tendremos muchas sorpresas. Y es que todas las madres pendientes, ya que tendremos fabulosos premios en el mes de mayo, donde les estaremos premiando. Bueno, menos palabras, y esta noche, pues lógicamente, tenemos la presencia de Juan Cepeda Huaminga, que es el salmista Inspiración Divina, que nos visitan también dentro de lo que es nuestro segmento. Bueno, bienvenido, estimado salmista, a lo que es a Intivisión. Gracias, amados siervos y ministros del Señor, y gracias a Canal 13 Intivisión, que el Señor le bendiga, el Señor le guarde, el Señor le protege. Gracias por esa apertura que a nosotros ha brindado a salmistas. Estamos muy confiados y creemos que Dios Todopoderoso os bendiga a todos. También ustedes como salmistas es importante dar a conocer a través de estos medios televisivos y que también puedan conocer sus trabajos. Amén. Esto es gracias al Señor Todopoderoso, que Dios tiene un plan y un propósito. Y ya hemos llegado a cada uno de sus hogares para alegrar con estas alabanzas y decirle gracias a Dios por todas las cosas que Dios ha hecho con nosotros. ¿Cuántos años como salmista? Yo vengo 5 años como salmista Inspiración Divina. Grabado el primer disco y me voy al segundo. Ya muy pronto estaré con el segundo discográfico. ¿Cuántas alabanzas usted ha tenido y presentaciones que ha tenido en diferentes lugares, dentro o fuera de la provincia también? Gracias al Señor y gracias por el amor, por la misericordia de Dios. Hemos tenido presentaciones en varios escenarios. En la provincia de Chimborazo, Bolívar, Pastaza, Guayaquil, Cañar, por todos lados, a nivel nacional y muy pronto internacional, gracias por la bendición de Dios. Es importante dar a conocer las palabras de Dios a través de estos himnos de alabanza. Es claro y concreto decirle, Dios es el único para todos. Así es que, amigos televidentes, como hemos escuchado al salmista Inspiración Divina, les dejamos con el primer tema o la primera alabanza, que se denomina Jaguapacha, con todos ustedes. Con mucha alegría seguimos alabando a nuestro Dios. Ministerio de Alabanza, Inspiración Divina. Inspiración Divina, y adiós de Cusicini, Ñukatuku y Sungumanta. Kawa pacha ni causa Dios, nuka causa itarikuwa y kanjata mi mañakuni, kanjata mi suyakuni, nuka sami kaninispa, y matapi surascani, kanta ni sakitiskani, kanta mi finya tiskani.
chunguta mais jaguai. Canta catixa ninical, canta cerveja ninical. Aspite uai cuia Jesus, nunca chunguta mais jaguai. Canta catixa ninical, canta cerveja ninical. Canta catixa ninical. Saki kuna wakai kuna hapis kami. Sastaka pipis, nyuka ya yaka manatak sakis kachu. Sastaka kiwa ukipani, sungu manta ya dius tarabas un chigari. Aska saludos, radio 101.7, 95.3 y 98.1. Katisha nikpika, zaki kuna kapiskami, yuyai kuna muspachiki, kuchapi urmariskanchi, ispichi waikuya Jesus, pita mana charinika, kanjapi mitaunarini, kanjapi misamarini. Ispichi waikuya Jesus, nyukashunguta maishawai, kanta katisha ninika, kanta cerveza ninika. Pichiwai kuya Jesus, nyuka shunguta maisha wai. Canta katisa ninika, canta cerveza ninika. Un saludo especial para nuestro hermano Pastor Tomás Maya y para todos los productores del grupo Salmodiat. Que el Señor les siga bendiciendo.